Inch Nails, una de las más conglomeradas y musicalmente aplaudidas bandas de los años 90, es digna de también haber protagonizado toda una revolución musical por aquel entonces, gracias a sus excelentes álbumes de estudio, que solo lograban un éxito comercial, al igual que crítico. La verdad es que soy muy fanático de esta agrupación, aunque bueno, llamarlo agrupación no es del todo cierto, ya que realmente la banda siempre ha sido totalmente dirigida por su fundador, Trent Reznor. Un artista indudablemente brillante y totalmente impredecible, el cual podríamos atribuirle todo el éxito de Nine Inch Nails, debido a que esta agrupación siempre ha cambiado a favor de lo que el propio Trent Reznor ha querido, cosa que incluso hizo que su primer álbum de estudio fuera grabado y producido casi enteramente por él. Pero remontándonos a este primer proyecto, Pretty Hate Machine, el primer álbum del estudio de la agrupación, lanzado en 1989, provocó que Nine Inch Nails fuera encasillado dentro de la específica área del synth pop, cosa que a Trent no le molestó demasiado, pero que a su sello discográfico sí le llegó a importar lo suficiente como para no querer cambiar de planes. Gracias a que este lanzamiento había sido todo un éxito financiero, TVT Records, el sello donde se grabó dicho álbum, obstruyó creativamente la realización de su segundo material de estudio. Esto debido a que la disquera quería dejar en claro que Nine Inch Nails solo debía dedicarse al synth pop mostrado de su primer álbum. Molesto por esta situación y por el hecho de recibir cada vez menos dinero por su lanzamiento, Trent empezó a buscar una forma de poder zafarse de la disquera. Para ello, el músico buscó realizar un lanzamiento mucho más violento y agresivo para poder eliminar la etiqueta buscada por el propio sello discográfico. Para lograr dicho objetivo, Trent empezó a grabar nuevo material de forma secreta y anónima con la disquera Interscope Records, disfrazando su elaboración con varios seudónimos y apodos, para poder al final lograr cofundar la disquera Nothing Records y lanzar a través de ella su siguiente material de estudio, un EP de estudio llamado Broken. No solo este lanzamiento fue de sorpresa para sus fanáticos, sino que también para TVT Records, quienes estaban confundidos y asombrados por dicho lanzamiento. Para lograr zafarse de esta disquera de forma total, Trent acompañó su lanzamiento musical con un cortometraje de 20 minutos que cubría casi toda la música del EP. Sin embargo, dicho cortometraje solo fue distribuido de forma discreta, debido a que su material visual era demasiado explícito incluso solo para hacer un video musical. Los videos musicales lanzados para este EP fueron casi indudablemente prohibidos y sacados de la televisión. Pero también, gracias a estos lanzamientos, TVT y Nine Inch Nails le cortaron lazos en 1992. Pero de este acontecimiento, logramos obtener dos joyas que indudablemente están relacionadas de forma grotesca y única. El cortometraje anteriormente mencionado se trata de una de las compilaciones musicales más prohibidas en la historia de la música, debido a su naturaleza gráfica y su método de grabación a lo snuff u underground. El cortometraje en cuestión es una recopilación de videos musicales, unidos gracias a una falsa grabación snuff. Su historia va de un hombre que secuestra a un chico y en su tortura lo obliga a ver videos musicales del EP Broken de Nine Inch Nails, los cuales no son para nada tranquilos o comercialmente normales, para que al final de esto termine acabando con su vida en una escena realmente impactante. Y sí, realmente de todo lo mostrado, lo más relajado del cortometraje es el video musical de la canción Wish. Debido a lo grotesco que resultaba el contenido de este material, para una exhibición pública, el mismo nunca recibió un lanzamiento formal o comercial. A cambio, se decidió compartir este proyecto a través de varias copias VHS, las cuales posteriormente fueron codificadas a formatos de video más modernos y siendo subidos en baja calidad a principios de la era de Internet, situación que dignificó la distribución y morbo por dicho material. Pero, al parecer, el propio Trent Reznor subiría una copia original en 2007 del cortometraje a Pirate Bay, suceso que lograría que la grabación quedase en formato original en este medio. Pero en la actualidad, la agrupación oculta la realización del cortometraje. Incluso se puede visualizar de forma totalmente gratuita si ingresas a un link oculto de su página web. Al final, Nine Inch Nails nos ofreció un resultado mórbido gracias a la pelea que tuvo con su primera disquera discográfica, algo que dio como resultado algo bastante original, lo cual ha logrado la inmortalización gracias al gran colectivo de Internet.